Los himnos de los países representan el sentir nacional, los valores, el orgullo de sus gentes, su historia, los ideales, las ambiciones. Y también incluyen amenazas de muerte, hablan de armarse hasta los dientes y matar al país vecino y promocionan todo tipo de actos violentos. Básicamente, hay himnos que parecen estar describiendo una partida de Doom. Hay himnos nacionales realmente agresivos cuya letra es digna de un grupo de death metal. Es bastante famoso la Marsellesa, el canto nacional francés que habla de armar a los ciudadanos para evitar que vengan los enemigos a degollar a tu pareja e hijos. Pero hay más. En este vídeo vamos a ver 5 himnos nacionales que te harán temblar de miedo y vamos a ver qué historia hay detrás. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que gracias a la música podemos aprender de nuestro pasado. Y es que hay poca música más histórica que los himnos nacionales. Y es que gracias a ellos podemos aprender mucho. Pero hablando de países, ¿no te gustaría poder usar barcos militares de muchos países? Pues eso lo puedes conseguir gracias a World of Warships, un videojuego gratis de acción militar basado en batallas marítimas. Ellos son los patrocinadores de este vídeo, así que le agradecemos la confianza en el canal y por eso han puesto a vuestra disposición el enlace de la descripción y el comentario fijado. Ahí podrás acceder a contenido exclusivo en un pack de comienzo con mejoras equivalentes a 25 euros. En World of Warships deberás usar táctica y estrategia para ganar grandes batallas de nuestro pasado, así que alíate con tus amigos para poder usar más de 500 barcos históricos recreados en el videojuego. Destructores, cruceros, barcos de batalla, portaaviones y también submarinos, que ofrecen una experiencia de juego muy diferente y más inmersiva. En este canal nos gusta la historia y aquí recrean con acierto estos conflictos y documentos bélicos, y además hay paisajes preciosos, que eso pues de alguna manera debe contar también, digo yo. El código que os dejo dará a los nuevos jugadores 500 doblones, 7 días premium, 2 millones de créditos, 6 habilidades para comandante y el tier 4 para un barco que podrás elegir tras haber luchado 10 batallas. Nada mal, ¿verdad? Bueno, pues ya sabes, haz clic en el enlace para poder divertirte jugando a World of Warships y con un extra al principio. Aunque el juego es totalmente gratuito, siempre viene bien tener ese empuje que te pondrá las cosas un poquito más fáciles mientras disfrutas de batallas navales y disfrutas también de la historia gracias a World of Warships. No todos los himnos nacionales son de temática bélica, muchos son sobre el propio país y la belleza de sus gentes, los paisajes, como Suecia o Canadá, que es casi más una invitación a que los invadan. Otros son sobre lo maravillosa que es su bandera, dar la vida por la patria, sus valores, como Turquía o Estados Unidos. Otros sobre la libertad, como Eslovenia o Argentina. Otros directamente no tienen letra y no hay nada que cantar, como es el caso de España, San Marino, Kosovo y Bosnia. Y otros hablan de descuartizar al enemigo, aniquilarlo y cosas muy sangrientas. Así que hoy os traigo 5 himnos que son muy violentos. Vamos a ver qué traumas nacionales hay detrás para poder ir a un campo de fútbol en un mundial y cantar semejantes sobradas sin que nadie te diga nada. ¿Qué pasado histórico hay en eso y por qué hay letras tan agresivas? El Kasamán, el himno de Argelia, que significa nosotros juramos. Juramos por las tempestades devastadoras caídas sobre nosotros, por nuestra sangre noble y pura generosamente vertida. Ya empieza bien, veamos cómo sigue luego. Por nuestra independencia hemos ido a la guerra, nadie escuchaba nuestras reivindicaciones, las hemos gritado al ritmo del cañón y martilladas al compás de las ametralladoras. Vaya, esto parece muy agresivo. ¿Contra quién están diciendo esto? Veamos si en la propia letra, bueno, nos aclaran quién ha generado tanta agresividad en los argelinos. Oh, Francia, se acabó el tiempo de las palabras. Hemos acabado con ellas como cuando acabamos un libro. Oh, Francia, ha llegado el día en el que tienes que rendir cuentas. Prepárate, he aquí nuestra contestación. Vaya. Parece que Francia y Argelia tienen un pasado. Este país fue de dominio francés y obtuvieron la independencia con una revolución, disturbios, revueltas y quemas de edificios públicos y alguna que otra iglesia. Los franceses, tanto civiles como militares, tuvieron que salir corriendo de ahí. Entre ellos, mis abuelos y mi madre. Mi abuelo era ingeniero de telecomunicaciones, le habían dicho, bueno, la zona está un poco inestable, si vas para allá, pues te ganarás un buen dinero, hacer un trabajo ahí. Dijeron, bueno, pues venga, vamos para allá. Bueno, tuvieron que salir corriendo
y de hecho mi tía nació ahí en Argelia y no tiene documentos que acrediten que nació ahí, porque la partida de bautismo en la iglesia y el edificio donde la registraron y bueno, todo ardió. En 1954, casi 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, los argelinos se organizaron en torno al Frente Nacional de Liberación. El proceso duró 8 años hasta que finalmente lograron la independencia en 1962. Murieron 10.000 franceses, unos 100.000 argelinos profranceses y 400.000 argelinos, se calcula. De hecho, en 1961, el Estado francés se propasó tanto en la respuesta policial y militar hasta el punto de que algunos definen estos episodios como genocidio. Y sí, la verdad es que se pusieron ahí a fusilar a lo loco, a civiles, a inocentes, y bueno, pues podríamos decir que es normal que haya cierta inquina ahí, bueno, por lo menos por los argelinos que vivieron ese momento. La letra fue escrita por el poeta argelino Moutfi Zakaria el 25 de abril de 1955, al principio de toda esta revuelta, mientras estaba encarcelado precisamente por las fuerzas coloniales francesas. Il canto degli italiani, el canto de los italianos, que es el himno de Italia, obviamente. Este himno empieza bien, con nada fuera de lo normal. Hermanos de Italia, Italia ha despertado, con el yelmo de Escipión, se ha cubierto la cabeza. ¿Dónde está la victoria? Ofrezca esta la cabellera que, esclava de Roma, Dios la creó. En la época de la reunificación italiana, el artista Goffredo Mameli y el compositor Michel Novaro de 1847 escribieron este himno. Y empieza bien, citan cosas de la historia de Roma y es un poco, bueno, ese recuerdo de ese pasado conjunto. Hasta ahí normal. Los siguientes versos mantienen esa esencia, incluyendo el estribillo que menciona las cohortes, la estructura militar romana, y habla de unificarse en torno a un proyecto. Así hasta que llegamos a la quinta estrofa. Veamos si mantiene este recuerdo histórico o va por otro camino. Son juncos que se doblan, las espadas vendidas. Ya el águila de Austria las plumas ha perdido. La sangre de Italia, la sangre polaca, bebió con el cosaco, pero el corazón le quemó. Vaya, esto ha escalado rápido. De repente vemos aquí enemigos bebiendo la sangre de los italianos. ¿Qué ha pasado aquí? El siglo XIX fue fundamental para Italia. Algunas regiones se independizaron de Austria. En la estrofa también se hace mención al Imperio Ruso. Los llaman los cosacos, ya que ellos y Austria en 1846 se repartieron Polonia tras una violenta represión, por lo que ven como un pueblo hermano y oprimido. Tras la unificación de Italia, la monarquía instauró la marcha real en 1861 como himno oficial y este se mantuvo hasta 1946 tras la Segunda Guerra Mundial. Lo mejor de todo es que este canto de los italianos, tras la llegada de la República, tras la Segunda Guerra Mundial, pues este canto de los italianos lo pusieron como el himno provisional. Y ahí siguieron cantándolo, iban a los mundiales, ganaban mundiales con este himno, que era provisional. Y no fue hasta 2017 que Italia dijo, oye, pues casi que este va a ser el himno oficial, ¿no? O sea, 50 años ahí, bueno, ya probaremos esto, ya veremos cuándo lo hacemos. El himno nacional de Hungría, Isten Almek Amiagyart, que significa Dios bendice a los húngaros. Muchos versos de este himno hablan de que en el pasado han sido invadidos pues, por turcos, por mongoles, sin embargo piden a Dios ayuda para que no vuelvan a ser invadidos. Veamos qué dice el penúltimo verso. Castillo fue, ahora un montón de piedras, buen humor y alegría reinaban, ahora agonía y lamento hay en su lugar. Y ah, la libertad no goza de la sangre de los muertos, caen lágrimas de prisión atroz, de los ojos ardiendo de los huérfanos. ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿Qué proceso histórico estaban hablando para hablar de los ojos ardiendo de los huérfanos? Pues nada, no había grandes conflictos en el horizonte, pero debieron haber quedado muy traumatizados por los que habían pasado anteriormente. La letra fue escrita en 1823 por el poeta Ferenc Korsky y simplemente habla de la historia pasada, no trata de crear ningún sentimiento de comunidad frente a un enemigo. No tengo muy claro cuál era el problema, pero estaba claro que algo les preocupaba porque pedían intervención divina. Por algo sería. A saber qué esqueletos en el armario tendrían, porque no es normal hablar de los ojos ardiendo de los huérfanos. La Marsellesa, el himno nacional de Francia. Mirad qué bonito, pacífico y deportivo es este el primer verso que cantan los franceses en los estadios de fútbol, por ejemplo, que es algo donde se celebra la diferencia, pero la deportividad. Marchemos, hijos de la patria, ha llegado el día de gloria. Contra nosotros viene la tiranía, el estandarte sangriento se levanta. ¿Oís en los campos el bramido de aquellos feroces soldados? Vienen hasta nuestros mismos brazos
a degollar a vuestros hijos y a vuestras esposas. Si esto no te motiva para jugar bien, yo no sé qué lo hará. Escrita en abril de 1792 por Claude-Joseph Rouget de Lisle, en plena Revolución Francesa, se llama originalmente Chant de guerre de l'armée du Rhin, canción de guerra del ejército del Rhin, pero es un nombre muy largo y se hizo popular entre las tropas de Marsella, así que pasó a ser la Marsellesa. Pero esto no es un canto sobre la Revolución Francesa como tal, aunque pasase durante esta etapa. La letra de la canción refleja la invasión de Francia por parte de los ejércitos extranjeros de Prusia y Austria, que estaban en marcha cuando se escribió, potencias que habían visto las orejas del lobo y se aliaron con los realistas para restablecer el antiguo régimen. Fue declarado himno oficial en 1795, o sea, sé que es uno de los himnos más antiguos, aunque durante Napoleón I y la restauración de la monarquía fue prohibido, pero finalmente se instauró como himno de la República. Por cierto, desde el 2005 Francia dice que es obligatorio que en los colegios se enseñe el himno de Francia, porque representa, en teoría, los valores de la República. Y esto pues puede resultar un poco raro a los españoles, porque nosotros no tenemos letra en el himno, así que pues no hay nada que enseñarnos, salvo que vengan a enseñarnos en el colegio cómo hacer lo. Pero sería muy raro, pero tengo entendido que en otros muchos países del mundo pues sí se enseña el himno en el colegio, ¿no? ¿En tu país es obligatorio saberse el himno nacional? Bien, Quan Ca, el himno nacional de Vietnam, que significa canción para marchar. Os recito los versos de 4 a 7. Vais a flipar. Nuestra bandera, enrojecida con la sangre de la victoria, lleva el espíritu de la nación. El ruido de las armas distantes se unen en nuestra canción de marcha. Nuestro glorioso camino está construido sobre los cadáveres de nuestros enemigos. Durante demasiado tiempo nos hemos tragado nuestro odio. Prepárate para todos los sacrificios. Yo creo que si el grupo Cannibal Corpse adapta la letra en una canción suya, yo creo que nadie notaría la diferencia. La historia de este himno es bien conocida. Tras la proclamación de la independencia de Francia en 1945, los franceses, también en esta ocasión, no reconocieron perder parte de su imperio colonial, pero tampoco estaban muy por la labor de defender algo en el otro lado del mundo, por eso de haber estado ocupados 4 años. Ocupados con la ocupación, me refiero, que estaban, su terreno estaba ocupado. El líder comunista Ho Chi Minh declaró la independencia y proclamó la creación de la República Democrática de Vietnam, teniendo como himno esta obra del compositor vietnamita Van Cao. Tras la separación de Vietnam del norte y del sur, y tras la conocida Guerra de Vietnam y lograr la reunificación en 1976, este pasó a ser el himno de todo el país. ¿Conocéis el verso de algún himno que sea muy gore y sangriento, digno de una canción de heavy metal? Podéis ponerlo en comentarios. Por cierto, muchos de estos himnos fueron compuestos por gente muy joven, entre los 20 y los 30 años, y pasaron a ser el himno nacional. ¿Cómo sería el himno nacional de tu país si lo hubiese compuesto un veinteañero? Y recordad, amigos, que gracias al sponsor de este vídeo, que es World of Warships, un videojuego gratuito, gracias a este enlace que nos han dado, pues tenéis un pack de comienzo con mejoras equivalentes a 25 euros para disfrutar de la historia y de las batallas navales. Bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí en este vídeo. Ha sido un poco diferente, pero creo que ha sido interesante. Os recuerdo que tengo un Patreon, podéis apoyarme ahí para mantener el canal a flote. Normalmente hablamos de historia con música, cine, con series, con videojuegos, y también podéis pasaros por los directos o seguirme en redes sociales para estar al día de qué voy a traer al canal y de los chistacos que cuento. También puedes compartir el vídeo entre gente que sepas que le gustan los himnos, entre gente que sepas que es de alguno de estos países, o entre gente que sepas que le gustan las letras sangrientas y excesivamente gores, aunque no venga el caso. Vamos, la gente que le gusta el death metal. Un saludo en especial a los Patreons que veis en pantalla. Estos son los que más esfuerzo hacen para mantener el canal a flote y yo les estoy eternamente agradecido. Seguramente si compusiesen un himno, sería el himno más bonito de la historia. También podéis apoyar el canal comprando mi primera novela, La calle de las mentiras, disponible en amazon.es y .com, y mi último libro, Cultura Geek, que habla sobre la cultura actual de Internet, si quieres entenderla. Un saludo y nos vemos la semana que viene.